Here comes Speed Racer, he's a demon on wheels. He's a demon and he's gonna be chasing after someone. He's gaining on you, so you better look alive. He's busy revving up the powerful Mach 5. And when the odds are against him and there's dangerous work to do, you bet your life's eraser, see it through. Go Speed Racer, go Speed Racer, go Speed Racer, go! He's up and flying as he guns a car around the track. He's jamming down the pedal like he's never coming back. Adventure's waiting just ahead. Go Speed Racer, go Speed Racer, go Speed Racer, go! En cierto lugar de la región montañosa de la legendaria Escocia. Monstruo, ha llegado la hora de que despiertes. Sí, la tormenta recia se cierne impetuosa y ya llevo 20 años en espera de este momento. Y hoy despertarás para que el mundo te vea por primera vez. Un rayo más y emergerás con vida. El monstruo vive. El condado Bor será su cuna y quedará asolado. Anda, ve y destrúyelo. Hay algo en la carretera. Demasiado grande para ser un camión. Y corre a 200 kilómetros por hora. Es demasiada velocidad. Detengámoslo. ¡Oh, nos estrellamos! Ah, es un conductor muy irresponsable. Ajá, tuvimos suerte. Ya lo creo. Jamás vi un vehículo semejante. Espero no volverlo a ver jamás. Y parece que se dirige a la pista del autódromo. Chito, debe ser un terremoto. Enciende la luz, Chispita. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Cielo! ¡Ay, qué temblor! La casa se está desplomando. Veamos qué sucede en la calle.
Es un monstruo. Es un auto extraño. Nos ataca un vehículo monstruoso, un tanque enorme. Miren, ¿qué es eso? Ajá, eso es lo que causó el terremoto. Seguramente nos enfrentamos a una guerra terrible. Ojalá que no. Eso tiene mal aspecto. Será mejor salir del hotel. Yo voy por el Mach 5, papá. Quizá pueda evitar que haya grandes daños. No hay tiempo ya. Podría salir lastimado. ¡Meteoro, vuelve! ¡Salgamos de aquí cuanto antes! Puedo investigar de qué se trata. Lo seguiré. Se encontró al científico retirado Dr. McBeat y se le sometió a interrogatorio. Unidades del ejército tratan de frenar este monstruo, pero han fallado. Y ahora, en el mundo de los deportes, informamos que el Gran Premio de Escocia en el que Meteoro y famosos corredores iban a participar se ha cancelado. El monstruo destruyó virtualmente la pista. Me temo que Meteoro sigue la pista del monstruo para investigarlo. Es peligrosísimo. Ni el ejército pudo hacer nada. Meteoro saldrá herido. ¡Oh, es el Mach 5! ¡No! ¡Meteoro! ¡Meteoro! ¿Qué sucedió? ¡Meteoro! ¿Estás bien? ¡Vamos, hijo! ¡Despierta! Ya vuelve en sí. Parece que está bien. ¿Cómo estás, Meteoro? ¿Cuánto me alegro de que no estés herido? Ese auto es monstruoso. Es lo más sorprendente del mundo. Te advertí que correrías peligro si te le acercabas. Y ahora tendremos que reparar el Mach 5. Quedó en pésimo estado. ¿Quién podrá haber fabricado un vehículo así? ¿Y quién es el valiente que lo conduce? A propósito, Meteoro, la pista quedó destruida y el Gran Premio ha sido cancelado. Vaya, qué mala suerte. Tenía la certeza de ganar. Qué lástima. Pero espero que reconstruyan la pista. ¿Eh? ¿Quién es? Perdonen, señores. Busco al fabricante de autos. Ese soy yo. Lo siento, pero tendrá que acompañarme a la jefatura de policía. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Oye, papá, ¿por qué te arrestan? ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Calla! Lo siento, no quise alarmarlo. Solamente lo necesitamos en la oficina central para que nos informe cómo se desplaza ese monstruo. Sabemos que usted es la mayor autoridad de autos en el mundo. Así es, me alegra conversar con gente tan inteligente. Lo siento, Chito, pero nos dijeron que no entráramos. Se equivocan, caballeros. Nadie conduce mi auto monstruo. Y no hay nadie que pueda detenerlo tampoco. Dentro de poco destruiré todo el condado de Bot.
El doctor McPeat era un gran hombre de ciencia y creo que fabricó y activó ese monstruo antes de volverse loco de remate. Basándome en lo que McPeat informó, si nadie conduce ese vehículo, entonces debe contener un cerebro electrónico automático. Es asombroso. Eso no se explica por qué nadie ha podido detener el vehículo. Entiendo. Y ese cerebro electrónico fue programado para atacar y destruir todo a su paso. Será imposible frenarlo. Todos en este mapa. Los informes se refieren a que el auto monstruo va siguiendo esta ruta, atravesando tierra y agua sin detenerse. ¿Entonces ese monstruo puede funcionar en el agua? Tendrá que cruzar estos canales y pasos estrechos si sigue la ruta del mapa. Ese pobre diablo de McPeat debe tener gran resentimiento contra la gente del condado de Bourke como para vengarse con ese monstruo. Parte de la dificultad consiste en que el cerebro electrónico fue programado para atacar a todo el que se le ponga enfrente. El condado entero está en guardia y planea luchar contra el monstruo si al salir del agua continúa el ataque. Papá, yo creo que la mejor oportunidad de atacarlo es cuando esté bajo el agua. Tendrá menos fuerza y quizás será más vulnerable. Tienes razón, Meteoro. Es nuestra única oportunidad para atacarlo. ¿Y eso será muy peligroso? Posiblemente. Mandaremos el ejército en su contra y también la marina. Antes de que el vehículo entre el agua, procuremos descubrir algún punto vulnerable. Excelente idea, papá. ¿Cierto? Tengan mucho cuidado. Ven conmigo, Chispita. Iremos siguiéndonos en el helicóptero. ¡Con mucho gusto! ¿Sabes, papá? Puede investigar que ese vehículo lleva motores cohete. Entonces tendrá que usar alcohol metílico. Y ese combustible se quema rápidamente. Su dotación no durará mucho tiempo. Y cuando se termine, tendrá que detenerse. Quizás tenga razón. Confiemos en que muy pronto podamos confirmarlo. Papá, el monstruo se acerca. Se dirige hacia los canales. Mira, van a bombardearlo. Está equipado con rayos deflectores. ¡Al suelo, Meteoro! Hacia el faro y el faro es vital para que no naufraguen las embarcaciones. Mira, papá, esas tuberías son flexibles. Tremendas. Ya vuelve a moverse. Vámonos. Aquí tenían una estación de combustible para los barcos. Hace años se abastecían a base de tuberías y bombeo. La única forma de pararlo sería entrar al vehículo y habría... Exactamente. Meteoro, ¿a dónde vas? Voy a tratar de introducirme en ese vehículo monstruoso. ¡Espera, muchacho, espera! ¡Meteoro! Meteoro se ha metido en el agua con el Mach 5. ¡Hemos localizado al monstruo!
Dispare los torpedos. ¡Oigan! ¡Tenemos que destruirlo! ¿Qué hacer para entrar al vehículo? Ah, tiene una compuerta en el fondo. Sí, papá. Pude ver que el monstruo tiene una compuerta en el fondo. Será necesario llegar a las máquinas para detenerlo. Informemos a las autoridades de la defensa antes de que sea demasiado tarde. De cerebros electrónicos, desquiciaremos los tubos memorizadores durante varios minutos. Quizás sea posible hacerlo con el cerebro del monstruo. Ojalá se pueda. Debemos hacer la prueba. Al momento. Alguien debe apostarse muy cerca del monstruo. Mientras más cerca, mejor. Y activar este desviador será muy peligroso. Pero no hay otra alternativa. Tengo informes de importancia acerca del vehículo. El doctor McPeak dice que al llegar el monstruo al centro de las fortificaciones de la base militar, estallará automáticamente. Los explosivos son tan potentes que destruirán totalmente el condado y posiblemente parte de Europa. Es el vehículo de la muerte, señores. Eso es algo terrible. Señores, no hay tiempo que perder. Tenemos que usar ese desviador al momento. Sí, pero ¿quién se va a acercar al monstruo para que el desviador opere? Pero ¿quién será el valiente? Esa es la cuestión. Señor, el monstruo ha raptado a una niña. Señores, ya oyeron el último informe. Tenemos que hacer algo ahora mismo. Señor. Sí, Meteoro. Deseo cumplir esa misión. Pero... esa niña debe ser rescatada. Quizá pueda lograrlo con el Mach 5. Es muy peligroso. ¿Peligroso? Mi hermano no le tiene miedo a nada. Ten cuidado, Meteoro. Debo darme prisa. Adiós. ¡Suerte! ¡Qué velocidad! No tengas miedo, yo te salvaré y te sacaré de aquí. Usaré el desviador. El desviador.
Ahora alteran los circuitos. ¿Cómo podré detener el vehículo? Ahí está Meteoro. Vamos, Meteoro, despierta, despierta. Por favor, Meteoro, despierta antes de que estalle el monstruo. ¿Qué haces tú aquí? Solo quise ayudarte. Siempre te ayudamos Chito y yo en el peligro, ¿verdad? Escucha, Chispita, tenemos que actuar con rapidez. Todos al Mach 5. ¡Vamos! ¿Qué sucede, Meteoro? No puedo accionar el dispositivo para abrir la puerta. Pero esperen, parece que ahora va cediendo. Bujía. ¿Y mi mamá? Hija, ¿estás bien? Sí, mamá. Oh, Meteoro, estoy tan orgullosa de ti. Y yo de Chispita y Chito, me ayudaron mucho. Gracias, Meteoro. Pudieron haber muerto, eso no era trabajo para niños. No lo volveremos a hacer. Gracias, Meteoro, mil gracias por salvar al condado Bart. Solo tu indomable valor y destreza nos pudieron salvar. Muy agradecidos. No dejen de ver nuestro próximo emocionante capítulo de Meteoro, el rey de las pistas. Go, Speed Racer, go!